Padre. ¿Cómo está usted? Yo con los nervios de punta no voy a engañarle. Me he topado con Antolina. El mismísimo demonio encarnado. Menuda amiga. Dios mío. Padre. Padre, ¿puede oírme? No se esfuerce, voy a llamar al médico. No, no. ¿Qué ocurre, padre? Debo decirte algo. ¿Decirme el qué? Es Antolina. Ah, tú estabas en lo cierto. Encontré cartas de su puño y letra dirigidas a Jesús. Tenían una relación, ¿verdad? Conspiraron para acabar con todos nosotros. Y apoderarse de mi hacienda para vivir a su antojo. Maldito sea. No me lo dijiste. Y no quise escucharte, hija mía. No sabes cuánto lo siento. Dígame dónde están esas cartas. Las encontrarás en mi equipaje. Ah, dentro del morral que llevaba junto al pecho. ¿Pero qué morral, padre? Solo encontramos las alforjas de su montura y ya las hemos revisado. No, no lo comprendo. Bueno, si se extravió, debe estar en el mismo lugar. Búscalo. Encuentra estas cartas y ponlas a disposición de las autoridades. No hay tiempo que perder. Pero antes llamaré al médico. No, no, no. Yo estaré bien, hija. Vete. Vete y haz justicia, te lo suplico. Padre, aguante, por favor. A mi regreso todo será distinto y podremos empezar de nuevo.